Señores del Prepi, bienvenidos a mi humilde canal. Y hoy quería hablar de las exploraciones que yo suelo hacer como entretenimiento, porque realmente no busco zonas que me sirvan, pero a la vez es un entretenimiento, ¿no? Más que nada es para entretenerme, no es para nada más, pero bueno, también le busco la utilidad. Tengo varias zonas, una es esta, que está cerca de mi casa, y bueno, aquí he grabado varios vídeos. Es una zona tranquila. Y bueno, hay que hablar de las exploraciones, mis zonas de interés. Una de las primeras es intentar buscar zonas donde poder ver y no ser visto. Sobre todo no ser visto. La verdad es que es una prioridad. Lo que yo busco, ¿no? Zonas donde se pueda esconder uno cuando pasen cosas complicadas, porque el ser humano no buscará nada bueno, más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces va mal esconderse y estar seguro en una zona. Cuando más difícil sea el acceso a estos lugares, más prioritarios son para mí. Vale, esas zonas las tengo marcadas como zonas rojas, son zonas complicadas y que para acceder pues es complicado. Ni con un coche, ni con una moto, ni con nada de todo eso. O sea, zonas realmente complicadas. Aunque la verdad es que esas zonas son las que más cuesta de encontrar. Pero bueno, en la montaña pueden haber muchas zonas de este tipo. La tercera es el tema de campamento, poder acampar. Zonas donde acampar o hacer un pequeño asentamiento para mis prácticas survivalistas, entre comillas. Para mí esto es recreativo, no es nada. Repito que no lo toméis ni medio en serio, porque no. Este canal no va de dar consejos a nadie, simplemente lo hago como una manera de entretenimiento, nada más. Pero que a la vez me sirva, ¿no? Reservar utensilios, comida, agua. El lugar es donde no llegue gente, ¿no? No deja de ser parte de lo primero que he dicho. Son sitios que me generan mucho interés, ¿no? Poder dejar algo y que nadie lo encuentre. De hecho, el caché del vídeo que hice de caché está aquí al lado. Los árboles más para allá, está el vídeo del caché, el caché que escondí, que aún sigue ahí. Parece que no lo han tocado, no lo enteré bien, la verdad, pero no lo he tocado, le puse dos piedras encima y ahí se ha quedado. Y bueno, aunque esta no es una buena zona, realmente. Ya me extraña que los jabalíes no lo hayan escarbado, porque también hay cazadores, bueno, perros. Así que, bueno, sigue ahí. El año que viene, si puedo, lo sacaré. Bueno, si puedo, sí está. Y la quinta idea es, bueno, la seguridad, ¿no? En definitiva, lo que busco es la seguridad, sea en zonas urbanas o zonas montañosas. La seguridad es uno de los puntos principales. La filosofía preparacionista o survivalista, ¿no? que yo tengo. Así que nada, solo quería compartir esto por si a alguien le interesa, y todas estas zonas las acabo guardando en este libro. Aquí se registra todo, todo lo que veo, todo lo que interesa se registra aquí. Espero que os haya gustado y ahora enseñaré un poco un kit de fuego, un super kit de fuego, porque es muy grande, tiene mucha cosa. Este kit de fuego lo utilizo porque cuando voy con intención de irme un poco lejos o de no saber bien por dónde voy, porque no sé muy bien qué voy a encontrar y no sé si puedo hacer fuego, si no puedo hacer fuego, si puedo hacer fuego de llama, me refiero que no sea de hornillo, sino que sea con madera, pues me llevo esto y aquí está todo, ¿vale? Y si no puedo hacer, pues no sé, así ya está.
la bombona de gas, tornillo de la marca Firmaple. La verdad es que va bastante bien, esta marca está bien. Un hornillo de este tipo, que son los que se abren. Me gusta más el fuego de leña que el fuego de gas, pero bueno, quizás es más seguro el fuego de gas. Aquí tengo esta bolsa, donde hay dos mecheros con un poquito de cinta Gorilla Tape. En cualquier supermercado es betún para los zapatos. Esto lleva petróleo. Eso es una de las mejores cosas que tengo para hacer fuego cuando cuesta. Betún. Es petróleo. No deja de ser petróleo. Me va muy bien. Con el rascador. Aquí llevo la madera, la hornilla de madera. Aquí llevo un ferrocerio, un pedernal o como le quieran llamar. Velas para hacer fuego sin humo y el hornillo de alcohol. Vale, un hornillo de alcohol. Hay gente que le gusta mucho el tema de los hornillos de alcohol. Y ya está. Y esto es lo que llevo cuando no sé exactamente dónde voy y no sé lo que me voy a encontrar. Gracias por ver el vídeo. Y hasta otra.